teaching whenever you're ready, okay? So there you go. Okay. Okay, hello everybody, good morning. Buenos días a todos. Good morning. Okay, my name is Javier Iglesias. As you can see in your screen and the practitioner, it is a pleasure to me being in this class. It's my first teaching class in this group. So I have to do my best effort in order to get a good result. Es un placer para mí, verdad, estar en ese momento compartiendo las clases para ustedes. La clase de hoy está basada en estrategias de marketing efectivo, effective marketing strategies. As you can see in your cell phone or computer. Okay, we are going to start right now. Okay, this is the contents that we are going to see. Este es el contenido que vamos a ver. Primero tenemos unas preguntas, luego tenemos las estrategias de marketing efectivo o mercado técnico. Tenemos práctica también, ¿verdad? Y más estrategias. Así que espero que podamos ahí participar, ¿verdad? Ya que yo también voy a aprender junto con ustedes, porque este es un contenido nuevo como para ustedes y también para mí. Okay, we have the first question. What is a strategy? We have two questions. Have you created a strategy to make a profit? Okay. La primera pregunta dice, ¿qué es una estrategia? No sé si pueden escribir en el chat cómo crear su propia definición sobre qué es una estrategia. O si lo quieren hacer así, en forma oral, pueden participar. ¿Qué es una estrategia? Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Una estrategia son como las herramientas o un plan que se diseñan en las empresas o en algún lugar de trabajo para lograr una meta o un objetivo que sea exitoso. Está muy bien, está muy acertado, ¿verdad? La definición. Realmente, eso es verdad. También tenemos aquí otra pregunta, ¿verdad? How you create a strategy to make profit? ¿Has creado alguna estrategia para tener algún tipo de beneficio, verdad? No sé si entre los que están ya han creado estrategias para obtener algún tipo de beneficio. Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Serían estrategias de marketing? Oh. Sí, sí. Si usted ha creado algún tipo de estrategia como para obtener algún beneficio. Sí, en mi caso he creado como anuncios. ¿En sus redes sociales o...? Sí, en mis redes sociales. Ok, eso está excelente, ¿verdad? Porque son parte de las estrategias, como las herramientas, es parte de las herramientas que podemos utilizar para crear una buena estrategia, para obtener un buen resultado, ¿verdad? Sobre las estrategias de marketing. Ok, muchas gracias por participar. Continuamos. Ok, we have a short definition about a marketing strategy. Ok, it says, a marketing strategy refers to
We pursue a business overall game plan for reaching prospective consumer and turning them into customer of their product or services. Dice la definición que las estrategias de marketing se refiere como al juego general al plan de juego de una empresa, digámoslo así, que sobre lo que quiere lograr en los consumidores. Y también dice que es para hacerlos volverlos como con más interés, ¿verdad? A ciertos productos o servicios. Es como buscar persuadir a las personas, ¿verdad? Para que puedan obtener productos o servicios. Entonces, este es un pequeño, ¿verdad? Una pequeña definición, un pequeño argumento sobre las estrategias de marketing. Pero tenemos, realmente hay una infinidad de effective marketing strategies. I wasn't looking for this kind of strategy. Estaba buscando por este tipo de estrategias y realmente hay una infinidad. Así que vamos a conocer algunas de ellas. Okay. We have two strategies. I need someone to read the first one. No sé si que alguien quiera leer la primera. Solo leerla, ¿verdad? En inglés, no importa. No importa, o sea. ¿Qué tal? Solo la primera parte. Sí, sería esa. Solo tengo una duda. Eso que se refiere a audiencia, solo me gustaría saber cómo se pronuncia. Es audience. Audience. Y la determina, la primera, lo que es determina. Ok, dice determinate. Ok. Determinate to target audience of one of the most important aspects of a marketing strategy is to determine who the target audience is. Okay, muy bien, gracias. Dice que la primera estrategia es determinar como el público objetivo, ¿verdad? ¿A quién nos vamos a dirigir? Dice que es uno de los aspectos importantes de las estrategias de marketing es determinar el público objetivo, es determinar quién es el público objetivo. Realmente no sé si les parece bastante lógico esto, ¿verdad? Porque nosotros como vendedores, digámoslo así, necesitamos determinar a quién nos vamos a dirigir, ¿verdad? Y dice que ese público es como el público objetivo, ¿verdad? Ese es como el grupo específico de los consumidores con más probabilidades de querer el producto o servicio que nosotros le vamos a ofrecer o que la empresa le va a ofrecer. Entonces eso es muy importante, sería la primera estrategia, ¿verdad? Determinar el público objetivo. Dice que este grupo de personas deberían ver nuestras campañas publicitarias. El público puede depender de muchos factores. Por ejemplo, puede depender de la edad, del género, de los ingresos, ¿verdad? La ubicación o los intereses, ¿verdad? Entonces, al principio el compañero mencionaba que él ya ha creado algunas estrategias con el fin de obtener un beneficio. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta estos factores, ¿verdad? Que están ahí inmersos.
en esa sociedad, en ese público específico. ¿Y cuáles son esas? Los acabo de mencionar, son la, tenemos que tener en cuenta la edad, el género, los ingresos, la ubicación o, la, o los intereses, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque si una empresa está ofreciendo productos o servicios, digámoslo así, de una determinada marca o un producto en específico. Por ejemplo, por decir algo, ropa. Entonces, la empresa o la persona que se dedica a comercializar estos productos o servicios debe tener en cuenta, ¿verdad? La edad del público, los gustos, ¿verdad? Me imagino que también esto influye, ¿verdad? Porque es muy importante, o sea, no puedo llegar ofreciendo un producto, ¿verdad? De interés, como digámoslo, para los jóvenes, a un público, o sea, que ya tiene cierta edad y tiene otro interés, digámoslo así. Entonces, pero lo más importante es adaptar, ¿verdad? Adaptar todos estos servicios y productos, ¿verdad? Para que el público pueda ser amplio y pueda haber mayor beneficio, mayor resultado al momento de comercializar algo. No sé si quieren agregar algo sobre esto. No sé si les parece importante, ¿verdad? Factores que componen esta estrategia. Porque son cinco, ¿verdad? Les he mencionado alrededor de cinco factores, los cuales son la edad, el género, los ingresos, la ubicación y lo más importante, los intereses, ¿verdad? De este público específico. Ok, continuamos. Tenemos la segunda. Create and document your strategy. Ok, esta es la segunda estrategia que me pareció bastante, bastante interesante y, e importante para obtener beneficio, un buen resultado como emprendedor. Ok, dice, en document your strategy. Crea y documenta tu estrategia. Dice que having a clearly outlined plan in place based on condition of satisfaction can help alleviate any miscommunication with vendor or staff. Dice que tener un plan determinado y claro sobre las condiciones de satisfacción puede ayudar, ¿verdad? Con el staff, con el personal y los vendors, sería como los proveedores, algo así. O sea, pero dentro de esto hay otros datos importantes. ¿Cómo podemos crear un documento? ¿Cómo podemos crear y documentar nuestra estrategia? How we can document our strategy. No sé si quieren ahí aportar algo. ¿Alguna idea cómo podemos empezar a documentar nuestra estrategia? Vamos a ver, lo hacemos. Would be write action. Como podría ser como escribir las acciones que se van a llevar a cabo. Okay. That's great. It is very important that point. Dice que tenemos que el compañero dice que tenemos que documentar las acciones y qué son esas acciones. Podemos empezar documentando y preguntándonos
el porqué, ¿verdad? De nuestra estrategia. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿hay una audiencia interesada en el contenido que planeamos? O sea, cuando tenemos que crear una estrategia, no solo por decir, voy a crear esta estrategia para obtener cierto beneficio, sino que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, otros factores, ¿verdad? Si hay realmente un público objetivo que esté interesada en el contenido que nosotros vamos a brindar en los productos o servicios. Y también podemos establecer, luego de preguntarnos el porqué de nuestra estrategia y sobre quién va dirigida, también podemos establecer objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, establecer el propósito del contenido debe tener multipropósitos. Desde atraer la atención hasta asegurar la lealtad. O sea, nuestra documentación de nuestra estrategia, ¿verdad?, tiene que asegurar también una buena calidad, ¿verdad?, de lo que vamos a ofrecer, del producto, de los servicios que vamos a ofrecer. O sea, es muy importante, ¿verdad?, para que ya después en el camino no hayan tantas dificultades al momento, ¿verdad?, de emprender. Hay un tercer factor y es documentar la audiencia. ¿Qué creen que significa documentar la audiencia o el público objetivo? Les voy a dar una pista. ¿Cómo preguntarlos, verdad? Primeramente, ¿qué les motiva a ese grupo al cual nos estamos dirigiendo? Por ejemplo, ¿qué cosa les motiva? ¿Qué productos, qué servicios? ¿De dónde obtienen el contenido o información esa determinado grupo al cual nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Por ejemplo, digámoslo así, si una empresa quiere obtener o expandirse, digámoslo así, a un público más grande, primero tiene que saber, ¿verdad?, indagar sobre la audiencia, documentar la audiencia, qué les motiva, de dónde obtienen el contenido. Todo esto ayuda a crear una buena estrategia. So this is very important because the audience is interesting in all new products or services. La audiencia está más interesada, ¿verdad?, en conocer nuevos productos o servicios. Entonces, I don't know if this point is clear. No sé si este punto está más o menos claro. I don't know if you can share your arguments. What do you think? Se refiere a documentar la audiencia, ¿verdad? Ok. For you, do you think that these points are very important in order to document your strategy in order to the audience? No sé si te parece importante todos estos puntos, ¿verdad?, que envuelven a crear una buena estrategia con respecto a la audiencia. Por ejemplo, el saber qué les motiva, ¿verdad? De dónde obtienen, ¿verdad?, la información sobre los productos o servicios que nosotros podemos brindarle. I think that is very important porque creo que depende del comportamiento del consumidor. Podemos crear estrategia, por ejemplo, si responden bien a una estrategia, la podemos mantener, pero si en caso no funciona, podemos modificarla de acuerdo al comportamiento, las necesidades del consumidor. Ok, I agree. Estoy de acuerdo, es bastante importante, ¿verdad? Es como
como actuar de psicólogo, ¿verdad? Yo siento así, ¿verdad? Es como jugar el o ponernos en el rol de un psicólogo, ¿verdad? Porque debemos conocer, ¿verdad?, a quién nos estamos dirigiendo. Por eso es muy importante, ¿verdad? Y es muy importante lo que tú dices. Tiene bastante, bastante sentido. Yo conozco realmente a personas que they use this kind of strategies in order to develop their plans of marketing. Conozco personas que usan este tipo de estrategias, que han salido graduadas de la universidad, ¿verdad? Y usan este tipo de estrategias, ¿verdad? Incluso a mí me han agregado a grupos, ¿verdad?, en los que comercializan o brindan servicios. Y ahora lo estoy comprobando, ¿verdad?, a través de este contenido, que es muy importante este tipo de estrategias, en los cuales ellos estudian, ¿verdad?, la audiencia, crean, ¿verdad?, incluso foros para conocer más sobre qué le interesa a la población, digamos así, para expandirse o ampliar sus servicios. Entonces, eso es muy importante. Okay, I don't know who wants to read the first one. Okay, Fatima, can you read the first one, please? No sé si Fátima nos quiere leer la tercera estrategia, o sea, la primera estaría en esta. Make it personal. ¿Ese sería el que leería? Yes, yes. Make it personal. Personalized one-to-one marketing is no longer an option, but is a requirement. Okay, thank you, Miss. Dice que este es como el es bastante importante hacerlo como personal, ¿verdad? Como hacer personal las estrategias, meternos bastante, ¿verdad?, en el juego, digámoslo así, ¿verdad? Esto dice que esta estrategia está basada en conocer las elecciones individualizadas por un cliente y luego adaptar el alcance del marketing a cada cliente. Es como, o sea, si nosotros vamos a proveer un producto, un servicio, we have to take into account all the kind of people that we have in our group of customers, todo tipo de personas que tenemos como clientes, ¿verdad? Because we have a several kind of persons, and that is very important. Tenemos una variedad de personas y gustos, ¿verdad? Entonces, el hacerlo personal se basa, ¿verdad?, en conocer, ¿verdad?, todo esto y no solo prestar atención a cierto grupo, ¿verdad?, porque sería algo negativo, porque estamos dejando de lado a la otra contraparte, digámoslo así. Entonces, tenemos que prestar atención a cada uno, por eso dice que es una estrategia de marketing personalizada, uno a uno, o sea, conocer a cada uno de nuestros clientes o las personas que queremos llegar con nuestras estrategias, ¿verdad?, con nuestros productos o servicios. No sé si les parece lógico lo que dice la estrategia, el conocer, ¿verdad?, cada gusto, a cada persona, a cada interés.
Sí, yo creo que es lógico. E incluso algunas empresas creo que hacen como anuncios. Ok. Y una vez ven que los clientes están como interesados, nos llevan como una conversación para... Y le dan seguimiento ahí para ver qué les interesa o qué producto necesitan. Ok. Eso significa, ¿verdad?, que esas empresas están realmente interesadas en obtener clientes, ¿verdad?, en brindar un buen servicio, porque están dedicando tiempo, ¿verdad?, sobre estas estrategias para obtener un buen resultado como empresa, para llegar a más, digámoslo así, a un nivel más, ¿verdad?, como para obtener una buena reputación también, ¿verdad? Esto es very important, es bastante importante para la empresa o para los proveedores. Tenemos una cuarta estrategia. Vamos a ver quién va a leer hoy. ¿Quién ha participado? Tatiana Cardona. Could you read the second one in this slide, please? ¿Podría leer la segunda? No sé si está Tatiana en la reunión. Bueno, tenemos dos Tatianas, creo, ¿verdad? Yo soy Tatiana Rivera, pero si gusta le puedo ayudar con la lectura. Ok. Wait a moment, please. Espera un momento, por favor. Okay, you can start right now. Use social media to target customers. Social network has become a great tool to monetize and is only a matter of coding, no sé cómo se dice. How to use okay. It. Okay, thank you, Miss. Use social media to target customers. Usar las famosas redes sociales, ¿verdad? Para el público objetivo, para los clientes. Dice que esto se ha convertido en una gran herramienta sobre el marketing, ¿verdad? Lo importante es conocer cómo usar estas herramientas de las cuales son las redes sociales, eso significa, ¿verdad? Social media o social network. Creo que esta es una de las más importantes, de las que más conocemos, ¿verdad? Que es una estrategia en la cual las empresas o las personas emprendedoras se dan a conocer, a través de las cuales nosotros conocemos los productos o servicios que estos brindan. So, this is, a kind of strategy that can give a good profit to the o sea, una gran estrategia que da un buen resultado a las empresas, porque bueno, si podemos como pensar, ¿verdad?, sobre que las redes sociales se han convertido en una gran herramienta para todo, y el marketing no es la excepción en ese ámbito, digámoslo así, porque y dicen thought in the social media
the tool that these companies and share this, their products or services to the population or group or certain group of people. Es a través, ¿verdad?, de las redes sociales hoy en día, en la cual las empresas brindan información sobre productos o servicios, en los cuales incluyen incluso hasta precios, ¿verdad? O si lo quieren hacer llegar un poquito más allá, incluso, conozco, no, yo creo también que ustedes conocen empresas, ¿verdad?, que brindan sus productos o servicios, pero que muchas veces no brindan el precio de estos productos o servicios. No sé si será una estrategia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una estrategia el brindar la información, pero en esa información no incluir el precio? Me gustaría saber lo que piensan, porque yo he escuchado, ¿verdad?, que es una estrategia, ¿verdad?, de las empresas, el no brindar el precio muchas veces. ¿Qué piensan? What do you think about it? ¿Qué piensan sobre él? Well, really, I consider that companies sometimes don't give prices about certain kind of product or service because they want this company wants that the consumer need more information and the consumer decide to write or to the consumer need more information about this kind of product. So the consumer send a message, for example, to the company asking for the price. So the companies in this case send an individual message or inbox, for example, to the consumer with the information of the service or product, and that information could include the real price of the product or service. O sea, muchas veces las empresas utilizan estas estrategias de no brindar el precio, ¿verdad?, para que los clientes les escriban a través, ¿verdad?, de un mensaje privado. O sea, esto es como un anzuelo, digamos, para obtener la atención del cliente y tratar de persuadirlo, ¿verdad?, y que compre nuestros productos y servicios. Es como para hacerlo más comprometido, ¿verdad? No sé si les parece, ¿verdad?, bastante interesante, porque a través de a través de esa necesidad de saber el producto del servicio, de saber el precio del producto o servicio, el cliente se ve obligado, ¿verdad?, a pedir